contento por el debut eh, estaba claro que, que, que tenía que es un partido especial ¿no? el primero que juego con, con el huesca y bueno pues tenía, tenía mucha ilusión muchas ganas y como bien dices pues yo creo que salió un gran partido en, en todas las líneas y, y muy contento por, por la primera victoria y ya sabía del, del, del ambiente que, que la atmósfera que se genera aquí en el, en el alcoraz y, y bueno pues hombre, cuando tienes a la afición de a favor pues la verdad es que, que suma mucho y, y bueno pues es una, una, una experiencia que, que, que bueno la, la guardaré porque ha sido bastante bonita y, y bueno pues espero que, que sigamos viviendo este, este gran ambiente y esa comunión que ya que ya viene de lejos no entre afición y equipo a año tras año lo vamos viendo que, que, que todos los equipos forman equipos competitivos y y bueno, que hay mucha mucha igualdad, tanto en lo económico como en lo deportivo. Y bueno, pues esperemos que, que, que este año pues podamos aprovecharnos también de, de, de esa igualdad ¿no? y hacer, hacer soñar un poco a la afición. Eh, Osasuna está claro que es uno de los gallitos de la liga, está llamado a, a estar peleando por el por el ascenso, incluso por el ascenso directo. Y bueno, pues nosotros la verdad que, que lo tenemos que plantear como un partido especial, un partido bonito, en un, en un marco incomparable como es el, el campo de Osasuna, con, con muchísima gente que seguro que, que va a ir al campo, un ambientazo. Pues bueno, vamos a intentar aprovecharnos de que, de que quizá la necesidad que tienen ellos es más imperiosa que, que, que la nuestra. Y como bien te digo, pues eso también puede ser un arma que podemos usar a nuestro favor y vamos a intentar ir a ganar, igual que igual que salimos aquí el otro día, igual que vamos a salir en, en todos los campos. Eh, sabemos que o sea, es, una, es un equipo muy importante, hay que tener, desde el respeto, hay que salir a competir y intentar ganarles. Yo creo que, que, que es algo bueno, ¿no? Algo bueno, eso habla de que de que tenemos un, una gran plantilla y de que, y de que cualquiera, cualquiera puede jugar sin que, sin que, que decaiga el nivel. ¿no? Ese es el, el objetivo que, que tiene el club y el nuestro, pues el mío en particular, es el de, el de sumar mi granito de arena. Si puedo desde dentro del campo, pues, pues perfecto. Si, si me tocará fuera pues. Por lo mismo aportar, pero bueno ya te digo que, que, que cualquiera de, lo, de los cuatro está claro que tenemos tenemos nivel para jugar en segunda, lo hemos demostrado desde, desde hace años atrás y, y bueno, yo creo que eso la competencia siempre es bueno para, para, para el equipo. Sé, sé cuál es mi oficio y bueno, pues yo intenté intentar hacer jugar fácil, ir creciendo poco a poco y recuperar balones y dárselo a la gente de, de arriba. ...y bueno, pues me encontré bastante bien... ...también físicamente... ...y bueno, pues respecto a la confianza... ...pues hombre, agradecido porque... ...porque desde luego que... ...que como bien hablamos la competencia es muy... ...es muy grande... ...y no es fácil pero... ...pero bueno pues... ...yo intento trabajar día a día para... ...para esto ¿no?... ...para, para intentar aportar desde... ...desde dentro que el mister vea que... ...que, que estoy comprometido, que estoy con ganas... ...que estoy con, con la misma ilusión... ...de siempre... ...y, y bueno ya la verdad es que eh, también ya lo conocía de antes eh, sé lo, lo que le pide a un futbolista y bueno pues por eso es por lo que yo intento devolver esa confianza y, y intentar intentar seguir así está claro que, que aquí en, en, en el campo del huesca igual que que el numancia pues es fuerte en su estadio nosotros nos queremos hacer hacer fuertes aquí en el alcoraz sabemos que que, que no es un no es un campo cómodo para los rivales y queremos aprovecharlo igual que históricamente se suele, se suele apretar aquí mucho y, y queremos usar eso a nuestro favor. Luego fuera de casa pues intentaremos también sacar, sacar puntos porque está claro que si no sacas nada pues complicado